Ministro, Presidente, Vicepresidente, el Gabinete, nacionalizar las transportadoras de energía de electricidad. Nacionalizar los caminos de energía. Evo Morales nacionaliza la filial de Red Eléctrica de España en Bolivia. El presidente acusa a la empresa española de invertir poco en el país. Una decena de militares toman la sede de la compañía por orden del dirigente. El gobierno contratará a una empresa independiente para fijar el valor de la firma. Echamos ahora sí un vistazo a los periódicos de España y de otros países, cómo ha repercutido esta noticia. El repaso de los periódicos. Empezamos con el ABC. En portada, el presidente de Bolivia, que celebra el 1 de mayo junto a su vicepresidente Álvaro García Linera. En el titular pone Evo Morales, exfolia a Red Eléctrica de España. El gobierno español desvincula la nacionalización boliviana de la expropiación perpetrada por Argentina contra Repsol. El diario El Mundo titula Morales se suma al desafío a España expropiando Red Eléctrica Española. Copia el argumento de Kirchner sobre la falta de inversión y lo presenta como homenaje a los trabajadores bolivianos. El diario argentino Clarín titula Evo también estatizó una empresa española de energía. Y por último, el diario de Bolivia, El Nacional, titula Transportadora de electricidad vuelve al control estatal. La empresa de capitales españoles fue acusada de falta de inversión, por lo que se decretó su nacionalización.